Así que has vuelto, ¿eh? Protocolo de te combate 8. Coño, que hay una máquina ahí. ¡Vuelve aquí! ¡No permitiré! ¿Y ahí estás a salvo? Alternativo. Deberías haberte quedado. ¡Viejo clavo en el pie! ¡Te voy a hacer! Reproducción para... La máquina ha identificado la un matado. Cuerpo inerte. Me la suda. Mira, por aquí llego a la capilla. ¿Por qué hay un árbol en el centro de la capilla? ¿Y a mí qué me cuentas? Acerca de la armonía de las runas. Vale, vale. O sea, tiene un cuadro y hay que tocar runas o algo, ¿eh? Para cambiar la armonía. Está trabajando en algo terrible, pero quizá pueda sabotearlo. Protocolo de combate 6. Esto suena cuando alguien evita a la máquina. Voy a hacer cambiar la capilla pintada. Con la máquina refrigeración. Con más runas, podré hacer lo mismo con todo el imperio. Aumento de captación de sonido. Mi mayor logro. Intercambiar mi cuadro. El mundo como debía ser. Por este montón de miércoles en el que todos hemos nacido. Al fin, no sea como es debido. Si preparo más runas corrompidas, podré estropear el cuadro de Delilah. Runas corrompidas. ¿Y cómo se preparan runas corrompidas? A ver qué me dice la misión. Usa el corazón contra Delilah. Crea una runa corrompida. Crear talismanes. ¿Cómo se crea una runa corrompida? Espérate, a ver, pistas de la misión. Para crear runas corrompidas, mezcla algas secas, pigmento y huesos humanos. Usa las runas corrompidas para sabotear el proyecto. Tal, tal, vale. O sea, algas secas, pigmento y huesos humanos. ¿Y tengo algo de eso? Esto es un hueso de ballena, ¿no? No me deja cogerlo. Algas secas, huesos. De momento he puesto dos cosas. Y pigmento no sé qué ponía. Tenemos taller para allá. No, el taller es este, qué cojones. De la isla para allá. Me falta un ingrediente. Debería estar por aquí, ¿no? Por aquí arriba no habrá nada, ¿no? Espérate, vamos a mirar qué hay por arriba. Esta reproducción indica detección sin certeza. Lo mismo está allá, ¿no? Todo, no creo. Algo ha tocado el dispositivo de detección en exceso. ¿Dónde está lo que me queda, macho? Acabamos de llegar a la hora. Así que haré una separación, seguro. Un segundito. Un segundito. Era no sé qué de pigmentación, ¿no? Voy a mirar a ver dónde se coge eso.
Una calavera. Y el pigmento a la izquierda. O sea, está por aquí el pigmento. Se me ha bugueado un poco el escritorio. Ahora está por aquí lo del pigmento. Hay que mirar bien. Pigmento, ahí está. Lo colocamos y ahora qué. Vale, runa corrompida. Con una me vale, ¿no? Con una creo que me vale. Objetivos. Usa el corazón contra Delilah. A por ella que nos vamos. Va a disfrutar de sus últimos momentos en mi trono. Recuerdo esta parte también. Joder, no puedo subir. Visor trasero activo. Reproducción para enemigo inequívoco. Que te jodan. Reproducción para protocolos de combate. Yo me piro ya, total. ¿Quién anda? Coño, que hay brujas ahí. Cuidado, pincha la piel. Reproducción. Vale, me han matado. Hostia, me va a tocar hacer otra vez la runa, ¿eh? Me va a tocar hacer la runa de nuevo. Porque creo que no he guardado. Bueno, sé dónde está todo, se hace en un momento. O la he hecho. Me ha guardado a lo mejor automáticamente después de hacerlo. Sí, vale, me la he hecho. Hay dos nada más. Dos los cojones. Reproducción para protocolo de combate. Reproducción para mujer joven, armada. De todas formas, no tienes nada. Suena cuando alguien evita a la máquina. No mereces el don de la máquina. Es un desperdicio que te has perdido para aprender. Coño, que hay dos. Reproducción para enemigo perdido. Vale, habíamos subido por aquí. Me estoy quedando sin magia, ¿eh? Tenemos talismán para allá. F5. Estás en alguna parte. Esta reproducción indica detección sin certeza. La mierda, no ha salido. Entrado en combate. Estoy en el mismo sitio de antes. Escapado.
máquina ha perdido el objetivo. Hay que hacerle caída letal dos veces. Eso no cuenta como muerte tampoco, porque es una máquina. Solo te cuenta los que son... Vamos, los que tienen vida. Hay una bruja ahí que se muere. Tenemos talismán para allá y aquí. En esta habitación. ¿Cómo coño paso ahí? Seas quien seas, tu disputa no es conmigo. ¿Quién hay ahí? Hay un tío, pero... No sé qué coño pinta un tío ahí con todas las brujas. Solo quiero que me dejen en paz. En cuanto pueda irme de la torre, lo haré. Gemido estridente. ¿Estás secuestrado o qué? No estás con Delilah. Acércate para que podamos hablar. Tú eres el... Sí, tú eres el otro, ¿no? El de... Sí, estabas hace un rato en Dunwall. Es el... El escritor este de los periódicos. ¿Por qué no he podido hablar contigo? A ese no le atacamos ni nada, ¿eh? Una runa más. Qué raro. Hola, ¿quién anda ahí? No, que con las brujas no funciona eso. Hay alguna más por ahí, ¿eh? ¿No? Me había parecido oír pasos. Fortuna espiritual, vale. Hemos pillado dos... Pero no me he fijado en lo que hacen. Al beber un elixir se recupera todo el maná, vale. Y... Vale, vamos a hacer... Un último... Talismán. Sería... Primero destruir abrazo sombrío. Y estos... Es que estos no... No los recupero. He creado 7 de momento. Vale, aquí arriba ya está todo, ¿no? Esto mismo. Logro taller de ocultismo. Las granadas me dan igual. El problema es que me quito. Ah, bueno, no necesito quitarme nada. Aquí ya he estado. Ese diario lo he leído, ¿eh? Me suena.
No, no he podido estar aquí. Es que vaya destrozo. Ha puesto hasta cuchillas en todas las máquinas, tío. ¿Para qué? Vale, tenemos que ir a por Delilah. Quedaba una runa, si no me equivoco. Lo que pasa es que no puedo poner nada más. Hay una runa, sí. Aquí abajo. Bueno, la voy a pillar por pillarla, pero no puedo usarla. No, por ahí no es. A ver por dónde puedo bajar. Creo que voy a tener que bajar más, Vale, seguramente esa es la última runa del juego. Tengo dos. Me habría dado para poner esto, en realidad. Pero bueno, ya da igual. Y esto de agilidad no debería haberlo puesto, yo creo. Vale, ¿qué podemos poner? ¿Domino al 3? No. Algo de esto, ¿no? Porque el resto es ya vitalidad, que eso me da igual. Sanguinario me da igual. Eso también me da igual. Esto también. Hombre, reflejos puede ser útil, ¿no? Sí, creo que voy a poner esto para probarlo, ya que es nuevo. Y esta. Aumenta el lapso temporal para detener los ataques. Porque Delilah imagino que sí que me verá cuando me enfrente con ella, Seguramente tenga copias de ella. Siempre lo hace. Te manda un montón de copias. Vale, hay que irse de aquí. ¿Por dónde coño se sale? No recuerdo por dónde he entrado. ¿Por dónde cojones he entrado yo, tío? Yo he entrado por aquí. Ahí está. No sé si quedará alguna bruja por ahí. Pero en fin. Delilah. Me acuerdo de este pasillo también en Dishonored. Bruja sin vida. Placa. Coño, que había uno aquí. La máquina se está recalentando. Debe apagarse un momento. ¿Dónde está Delilah? Está para allá. Nada por ahí. Ha palmado, ¿no? Sí, vale, Delilah para allá. A ver cómo llego hasta ella. Por aquí. Vale, vale, vale. Hasta allí no llego. ¿Dónde coño estaba la habitación esta? Aquí arriba, no la veía.
Delilah, más para allá. Puede que quede alguna bruja por aquí. Bueno, ya sé por dónde hay que ir. Desde aquí. No llego hasta allí. No llego, vale. Bordeando por aquí, supongo. Juraría que alguna bruja quedaba, ¿no? ¿Cómo cojones llego hasta allá ahora? Mira que antes he llegado, ¿eh? No sé ni cómo. Lo bueno es que como está todo limpio puedo correr. Este es el otro lado. No tengo ni idea dónde está, ¿eh? Creo que está Tobuk, la señal, ¿eh? O sea, pone que está ahí arriba. Pero ahí arriba ya está el tejado, ¿no? Dudo que el trono esté arriba, arriba del todo. Si bajo, creo que va a ser mala idea. Había un ascensor. A ver qué me dice la misión. No, el salón del trono en realidad estaba abajo, ¿eh? A ver la estatua esta que se cuenta. Esperaba que tú precisamente lo entendieras. Pues no, no lo entiendo. Esas noches en el Hound Pits Pub, ¿no soñabas con recuperar la corona? Seguramente. A mí me la robaron primero. Incluso antes de que llegaras al mundo. Hay sufrimiento en la faz del mundo, pero nací bajo una constelación extraña. Sé que tengo más suerte que la mayoría de la isla. Nada de eso disculpa la destrucción que has dejado a tu paso. No me dice nada, ¿no? No tiene excusa. Darme un segundito, gente. Pues llevo 1 hora 20 minutos, así que va a ser separado en 2 capítulos, ¿eh? A ver si consigo llegar al trono, porque me pasa mucho, ¿no? Que llego a un sitio y luego me pierdo, no sé llegar. Es todo como bastante lioso. Es bastante laberíntico. En el 1 no me pasa, porque el 1 lo he jugado tantas veces que me lo sé de memoria. De hecho, es de mis juegos favoritos. Este diría que me gusta, pero vamos, no lo meto en mis favoritos ni de coña. Y es un buen juego, ¿eh? Está muy chulo. Y se han currado un montón de cosas. Se han currado los nuevos poderes. O sea, han tenido bastante innovación. El personaje, la historia tampoco es mala. Los escenarios y tal se los han currado. Están llenos de detalles y de cosas. Lo que no sé es llegar a Delilah. El 1, aunque es peor gráficamente y todo, no sé. A lo mejor es porque le tengo un cariño especial. Pero yo creo que la mayoría de la gente que hemos jugado a Dishonored coincidiremos, ¿no? Que el 1 es un juegazo. Arriba recuerdo que había unas escalerillas donde el Lord Regente se ocultaba, ¿no? Cuando te descubría. Puede que tenga que ir para allá.
Lo que pasa es que ya he pasado por ahí y no he visto. Vale, vamos a probar otra cosa. Vamos a pillar el pasillo de la derecha. Si podemos. ¿Esto tiene alguna entrada oculta o algo? No, ¿no? Se supone que detrás de esta puerta subías tú unas escalerillas. Yo creo que lo mismo se ha bugueado la marca, Tiene pinta de que la marca se ha bugueado y no es ahí, Y es lo que me está haciendo tardar tanto. Voy a meterme por aquí. Ir a la sala de seguridad. Y desde la sala de seguridad ver hacia dónde salgo. Y los DLC de Dishonored 1 también están muy guapos. A mí me gustó más el de... el de las brujas de Brickmore. Porque las brujas eran la novedad ahí y tal. ¿Este es Ramsey? Sí. Una vez acabe este, empezaré con el DLC del forastero este, de la muerte del forastero, en caos elevado. Mira, por aquí era. Y a ver qué tal es. Tengo curiosidad, ¿no? Por ver lo que es la historia del forastero. F5. Está con dos perretes. Debería quitármelos. Vamos a probar una cosa. Hay tres perros. Si me ven... me atacan, imagino, ¿no? No. Al fin. He esperado tanto este momento aquí en mi torre. Me dispongo a completar mi gran cuadro. Pasan de mí, ¿eh? Crearé tu gran cuadro. Vaya mierda cuadro. Y en si cambio el número de runas corrompidas del trono, el cuadro de Delilah se volverá contra ella. Ahí tenemos un hueco. ¡Patolar! ¡Has regresado junto a mí! Corvo está aquí. Corvo. Vaya mierda reflejos, ¿no? No se la puede agarrar. ¿Qué haces? No tengo dardos. Ahora el vacío me habla. Morirás en Dunwall Tower. Bueno, espérate, a esta puedo matarla, ahora que me acuerdo. Este ya no es lugar para niñas. Vale, vamos a hacer una cosa. Porque aunque la maten no va a morir, creo. Pequeña Emily. Voy a hacer un F5 por... no me dejas. No me alcanzas, ¿verdad? Ya deberías saber que no puedo morir. Por eso mismo te puedo matar. Si no puede morir. Para tu corazón. Lagazo. Supongo que tengo que ir a la runa. Si hubieras vivido la mitad que yo, te habrías hincado de rodillas. A puta. El mundo se pliega y doble. Espérate, ¿puedo tocar la runa? Sí, la toma por culo.
No te deja, hija puta. Hostia, no tengo para curarme. Las ratas de Dunwall se darán hoy un festín con tus pixies. Atácame como antes lo hizo tu padre. No puedes. Venga, venga, a ver si me da tiempo. No tengo para curarme, ¿eh? He regenerado un poco de vida. ¿Qué tenemos por ahí? El corazón, coño. No me acordaba del corazón. Esa sobrina, traes mi espíritu de vuelta. Había puesto minas aturdidoras, ¿no? Querida Emily, y verás cómo doy forma. No he muerto de milagro. ¿No has visto que he cambiado el cuadro? Vale. ¿Qué hacemos? No tenemos movimiento aún. Perdemos el corazón. Leer el diario. Delilah huyó a su cuadro mágico tras recuperar su espíritu. Sigla dentro del cuadro para impedir que altere la realidad en todo el imperio. Quizás se pueda sabotear el trono de Delilah cambiando una runa por otra. Eso ya lo he hecho. Mira, Corvo. Lo que pasa es que hemos puesto una, pero no hemos cambiado ninguna, ¿eh? Vámonos al cuadro. Era parecido el final de Las Brujas de Brickmore, ¿eh? También se metía en un cuadro. F5. Bueno, creo que aquí también habrá pelea, ¿no? Así que, por si acaso, virote punzante. O este mismo. ¿Este qué hace? Hace que el enemigo huya y olvide. Eso me da igual. Hace que huyen las brujas. Hay pelea, sí. Qué de gente, tío. Yo sin curación. Ahora tu juguetito es el hostia, hostia. O sea, ha venido bastante a saco. Lo mismo puedo ir en sigilo aquí, ¿eh? A lo mejor me conviene más que llevar un arma, llevar un poder. Vaya mundo de sus sueños más puta mierda. No hay.
tomar por culo. Hostia. Me matan de una hostia. No tengo curación. Esto puede ser un problema gordo, ¿eh? Creo que lo del gran alcance va a ser más útil. Porque, aunque no... No puedo matarla, las atraigo hacia mí un poquito y... Mitad de magia, mitad de vida. Oye, ¿por qué no me deja ahora? No creo que funcione con esta lo de la hipnosis. De una hostia ya estoy muerto, tío. Vale, me equivoqué de botón. No me he cubierto. Oye, esto va a costar, ¿eh? Va a costar bastante. Sobre todo porque no tengo para curarme. Los he malgastado porque... Como nunca los he usado, prácticamente. Porque no lo he necesitado. No. Buah, de una hostia, tío. De una hostia me han matado. A ver cómo hacemos esto. Lo de espiral cortante me puede venir muy bien ponerlas, ¿eh? Pero claro, es un tiempo muy valioso que tardo también, ¿eh? ¿Esto qué hace? Mina aturdidora. ¿Cómo hago esto con la poca vida que tengo y sin poder curarme, tío? Necesito sigilo máximo. Ahí arriba no me deja subir, ¿no? ¿Y tengo algo para atacar a distancia? No puedo hacer nada, Lo mismo... Debería cargar más para atrás. Y... Yo qué sé, pero es que si cargo más para atrás voy a estar en las mismas. Es raro que no te den nada de... De salud por aquí, ¿no? Vamos a mirar bien. Por si hubiera algo. De Laila. Hay una allí. A ver, si me van saliendo de una en una, lo mismo tengo una oportunidad, ¿eh? Si me van saliendo de una en una. Lo que no sé si esa es otra bruja o era de Laila también. Lo que pasa es que iban como en roca, ¿no? Si van roca... A ver. Coño. Ahí está.
Oye, ¿por qué no lo pone? Buah, tío. Esto va a ser imposible, ¿eh? Va a ser prácticamente imposible. Como no hay algún truco de ponerme salud o algo. Está venido. Y es que encima esto va todo lento. No, coño. Si tuviera balas de pistola también vendría muy bien, ¿eh? Pero es que las he gastado. Las balas de pistola, creo que la pistola me salvaría la vida aquí. Y los he usado antes con Delilah sin saber lo que me esperaba aquí. Me he quitado a una. F5. Soy mejor emperador en todos los... Mentira. Bueno, a una me he quitado. Algo es algo. El truco está en que me vengan poco a poco. Que no me vengan todas a la vez. ¡Hija puta! ¿Por qué no iba a amar mi gente a su emperatriz? Estoy medio muerto, Me prepararon todo y recuperaré lo que es mío. ¿Se regenera esto? Me mata, ¿no? No, tío. Ahora, eso sí. Se me ha regenerado la salud. F5. ¡Cabrón! Bueno, de momento me he quitado dos. Algo es algo. Vamos poco a poco. Cada vez que mato a una se me regenera la salud. Eso está bien. A la mitad, por lo menos. Yo había guardado más adelante. ¿Qué cojones? Yo he guardado más adelante. No sé, pero bueno. Me está cargando otra vez desde aquí, ¿eh? Joder, casi le hago la gaida letal. Mira, me he quitado tres en un momento. Qué putada, tío. Pues... fallan mucho los guardados también, ¿eh? Porque, joder. Bueno, ahí me he cargado tres en un momento, ¿eh? Lástima no haber guardado.
Lo mismo lo he guardado yo y no me he dejado o algo. ¿Dónde estaba? Venía por ahí, ¿vale? A ver si le puedo hacer caída letal. Una menos. ¡Ja puta, no me grites! Es que, tío, se ponen a gritarte y no puedes hacer nada. Vale, hay dos que me las cargo fácil. Pero luego... Es que de un golpe de estos de gritar, te quitan toda la vida ya. Ven como antes, hija puta. F5, guardando. Vale, en teoría vamos a hacer otro por si acaso. He guardado dos veces. Imagino que cada estatua de esta no será una réplica, ¿no? Porque si no me cago en todo. Hay una allí. Y aquí hay otra. Me lo repararon todo. Y recuperaré lo que es mío. Toma por culo. ¿Dónde está? Te veo. Muere, hija puta. F5. Vale, me he quitado unas cuantas. Y por ahí atrás había uno más. Eso es trampa, no grites. Es que... Eso es trampa, tío, gritar no vale. Aquí vamos a pegarnos como la gente normal, tío. Con espada, ¿no? Ahí gritándonos. Bueno, la gente normal en... Hace 100 años. O más. Como la Edad Media. A ver si... Sin vida, sin vida... ¡Hija puta! Nueva pista, a ver qué me dice. Ahora que Delaila ha sido eliminada, se puede salvar a Corvo. Espérate, espérate, si a Delaila no la ha matado, ¿eh? Prueba a colocar su cuerpo inconsciente en el trono con la runa corrompida. No, no, que me la he cargado, no me jodas. Era esta la verdadera. Has hecho demasiado daño como para seguir viviendo, Delaila. Coño, que era esta la verdadera. Pero no tengo... F4. No tengo ningún dardo anestésico, ¿eh? Y lo mismo no se puede dejar cao, ¿eh? Así... Sin dardo. Hostia, eso sería una putada. Así me deja. No me des el cabezazo, ¿eh? Si pongo a Delaila en el trono, el cuadro la atrapará en su propio mundo de fantasía. Pues nada, en el trono que te vas. Ay, mira, al final, poco a poco, a prueba y error y tal, he podido hacerlo. Le ha puesto en el trono, ¿no? ¿Qué cojones pasa? Ah, vale, vale, que no, que es para allá. Que ese no es el trono. Qué lento voy con un cuerpo encima, ¿eh? Hostia, la penalización
Y eso que llevo enterrador, ¿eh? La penalización que te meten es brutal. Pues salimos con ella. Querías gobernar un mundo de tu propia creación. Así sea. Coloca de Laila. Y ahora con las runas nada, ¿no? ¿Qué hacemos? Al fin, tengo lo que siempre merecí. Mi justicia. Ahora lo que siempre estuvo roto y torcido será perfecto. Está jodida, tía. Esperado tanto. Cantad mis cánticos y lamed mi carne. Adoradme. De Leila eliminada. Nueva pista, a ver. ¿Qué pone? Ahora que De Leila ha sido eliminada, se puede salvar a Corvo. Corvo estaba aquí. Revivir. Corvo, te he salvado. Obviamente, el caos elevado lo jugaré con Corvo, ¿eh? Aunque sería interesante Emily, probarlo con Emily también. ¿Qué ha pasado? Sentémonos. Te lo explicaré todo. Supongo que lo haré dos veces. Logro la emperatriz y el don más grande. Eliminado a 8. Pero reducido. ¿Qué es lo que importa? Me he dejado un santuario. Sabía yo que me faltaba alguno. Me he dejado runas. Y esquemas no he pillado ninguno. Y talismanes también me han quedado. Me da un poco igual ya. A ver. Si hay alguna historia o algo del forastero que no sé, alguna cinemática. Suele haberla. Pues casi 2 horas, ¿eh? Así que haré una separación. Logro de buena fe. Bueno, hay logros que me he saltado, como el de fantasma, que es el de nunca descubierto, el de no mates a nadie. Pero bueno, ya serán. Con la caída de Luca Vélez se extinguió su linaje y solo quedó un hombre adecuado para el gran palacio. Al progresar desde la miseria, sirvió al imperio con distinción. El duque Corvo Adano, el primero de su linaje. Anda, duque Corvo. En Dunwall, Delilah entró en un mundo imaginario donde se cumplieron las promesas de su padre. Y sus súbditos la amaron por siempre. Según zarpaba hacia el océano con una gran flota y cruzaba los páramos de Pandicia. Mientras tanto, en la verdadera capital, Emily la Justa, Emily la Sabia, gobernó durante décadas un imperio próspero y recuesto con el apoyo de Corvo Adano desde el sur. En su día, Anton Sokolov encendió los motores de la industria y llevó al imperio a una era más sofisticada. Trató con nobles, artistas descarriados e inventores, bebiendo a grandes sorbos todo lo que la vida le ofrecía. Tras dejar Dunwall por última vez, se dirigió al frío norte, satisfecho al fin, en un viaje final que lo llevaría a casa. Algunas cosas nunca cambian por mucho que te esfuerces. Hay preguntas que debes responder. Mientras Megan Foster se desvanecía del mundo, Billy Lerck salía de entre las sombras dispuesta a descubrir su verdadero yo y en busca de lo más parecido a una familia Daud que había conocido. Ese es Daud, seguro. Bueno, no está mal. La musiquilla un poco cutre, la del final, ¿eh? Joder, en Dishonored 1 la música del final estaba guapísima. Era épica. Gracias a las familias y amigos del sistema de soporte, vamos. Vale, pues aquí acaba el juego. Bastante guapo. Subiré
más adelante lo que es el la muerte del forastero. Y a ver qué tal es, si es igual de bueno que este. Supongo que será más cortito al ser un DLC independiente. No creo que sea tan largo como el juego base. Pero bueno, lo subiré en caos elevado. Y luego ya lo subiré en caos reducido más adelante también. Y este Dishonored 2, pues más de lo mismo. Me gustaría jugarlo también en caos elevado con Emily. Y en caos elevado con Corvo y caos reducido. Así que lo jugaré un par de veces. Pero ya os digo que más adelante, ¿no? Voy a estar jugando un mes al mismo juego. Así que nada, dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.